Atención primaria y dificultades de aprendizaje es el eje a través del cual se llevan adelante prácticas sociocomunitarias en el barrio obrero. Hemos convocado a las personas que desde el año 2018 están trabajando en esta propuesta de vinculación desde la Universidad Nacional de Río Cuarto y con el CENMA. María Laura de la Barrera, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y gracias también a Sofía Vargas, la presentamos, estudiante de licenciatura en psicopedagogía de nuestra universidad, y Agustina Lucero, estudiante de primer año del CENMA Remedios de Escalada de San Martín. Bueno, contanos, María Laura, ¿cómo se pone en marcha esta práctica? Y la idea ya viene desde hace años, pero trabajando con esta institución es la primera vez. En realidad, los profes asisten a una formación que se hizo previamente, que pensamos que esta vez lo podíamos hacer distinto. En vez de ir a las instituciones ven ir a la universidad. Y desde esa perspectiva y el interés que se manifestó, es que empezaron algunos alumnos de la materia neuropsicológica a trabajar en el barrio obrero, específicamente en el CENMA, producto del interés y la participación de esta primera formación. Agustina, ¿cómo trabaja el CENMA? Bueno, el CENMA es un centro educativo, ¿sí?, para adultos, donde hay diferentes materias, ¿sí?, se divide en 3 años, ¿sí?, y ahí se compone, ¿sí?, todo el secundario, que sería, en lugar de hacerse en 6 años, se hace en 3. Y bueno, tenemos diferentes materias, pero igual como un secundario, nada más que reducido en 3 años. Uh-huh. ¿Y cuál es la experiencia, Sofía, que estás teniendo como alumna de la universidad en esta práctica, en esta propuesta? Bueno, particularmente son mis primeras prácticas sociocomunitarias. Fue una experiencia sumamente linda el poder trabajar en conjunto primero con mis 3 compañeros, que son los que fuimos 4 al SIC. Una experiencia de aprendizaje mutuo, sobre todo, de poder llevarle unas propuestas a los chicos, que ellos la acepten, que se interesen también, un interés muy grande por la neuropsicología desde los chicos, entonces eso nos puso muy alegres también. Y una experiencia que, como te digo, fue un aprendizaje mutuo, porque el planificar cada taller, el poder llevarlo a cabo y que salga también de la manera que uno lo había planeado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se trabaja desde la neuropsicología? La idea era, la idea original parte de intereses de estos profesores en estas jornadas donde trabajamos contenidos desde las neurociencias, trabajamos muchos aspectos donde ellos dijeron, bueno, quizás sea bueno hacer este intercambio con alumnos, en este caso de primer año. Y bueno, desde allí pensamos en contenidos muy específicos que los chicos iban proponiendo. La idea era trabajar con estrategias de aprendizaje y esta perspectiva neuropsicológica de cómo se aprende, y ellos quisieron más. Entonces, cada vez que tenían que ir era un desafío, porque ellos pedían y ellos estudiaban. Bueno, y cuando iban al aula se armaba esto que dice Sofía, de poder hacer entre todos una buena actividad. Así que, bueno, salió muy bien, hubo aprendizaje de los 2 lados, que eso era un poco la idea. ¿Cómo fue esta experiencia, Agustina? Realmente fue sorprendente y muy buena, porque los chicos llevaron diferentes estrategias para hablar sobre lo que ellos iban a enseñarnos. Y empezamos hablando sobre la música, y a través de eso fueron haciendo actividades, ¿sí?, uh-huh, que sacaron muchas dudas para nosotros sobre lo que era la neuropsicología, ¿sí?, sobre lo que podemos hacer, ¿sí?, cómo funciona nuestro cerebro, uh-huh, en cuántos hemisferios está dividido. Hicimos actividades que podíamos ver, ¿sí?, cuando alguna persona tenía quizás algún problema en el desarrollo del aprendizaje, cuando no. Vimos que a veces cuáles eran las funciones de cada hemisferio. Las actividades fueron bastante divertidas, dinámicas, y pudimos aprender nosotros, que al no estar quizás en el mismo nivel de aprendizaje de ellos en la universidad, nosotros pudimos aprender cosas muy prácticas que las podemos tener en cuenta. Pudimos enseñarle a otros, quizás cuando llegábamos a casa, le podíamos contar a otros,
y pudimos aprender mucho, ¿sí?, en este tiempo sobre el cerebro y sus funciones y un poco de lo que ellos habían ido a llevar. Actividades teórico, prácticas, adaptadas, ¿no? Y como vos decías, dinámicas también. ¿Se cumplieron los objetivos con estas actividades, María Laura? Sí, fueron mutando los objetivos, porque yo creo que la idea de las prácticas es esa. El interés, uno a veces propone de algunas actividades, pero cuando los chicos van y comparten con intereses de parte de los alumnos, se van como transformando. Entonces, lo que por ahí teníamos idea de hacer de una manera, se iba, digamos, transformando y decíamos, bueno, lo vemos más adelante, quizás hacemos, digamos, caso a esto que va surgiendo, que eso es lo rico. Es una idea de aprendizaje-servicio en el sentido de que ambos se nutren, tanto alumnos de la universidad y profesores, como alumnos de estos institutos, de SENMA, también hay prácticas en otros jardines y demás, pero esta experiencia puntual realmente ha sido muy rica en aprendizaje, redundó mucho en eso. ¿Cómo ha sido este aprendizaje, Sofía, en lo particular, en lo personal, pero también en lo grupal? ¿Pudiste, digamos, testear lo que tus compañeros sintieron? Sí, justamente eso, hicimos un cierre con los chicos en donde se planteó eso. Particularmente, bueno, con mis compañeros somos muy diferentes y eso fue lo que, digamos, nos pudimos unir, pudimos dejar de lado esas diferencias para juntos poder llevar a cabo estos tres talleres para poder transmitir a los chicos lo que queríamos. Entonces fue eso, dejar de lado, decir, bueno, vamos los cuatro juntos por el mismo objetivo, que es que esto salga bien. Y la verdad que me hice tres amigos más ahora, después de las prácticas. Bueno, qué lindo. ¿Cuánta gente participó de esta propuesta? En realidad las prácticas son optativas, pero este es el primer año que en general en todas las prácticas quisieron hacerlo casi todos los alumnos. Y esto para nosotros es muy agradable porque que los alumnos quieran salir de la universidad y quieran tener contacto con lo que van a hacer día a día, nos parece muy bueno y es otro tipo de aprendizaje. Y en el SENMA, en el secundario, asistían cuatro alumnos. Desde los proyectos se les puede favorecer los pasajes, se les puede favorecer también el hecho de que compren materiales y demás. Así que bueno, se cumplieron los objetivos, podemos decir, y se abrieron otros, que quizás en próximos proyectos podamos dibujar un poco más. Agustina, en tu caso en particular también, ¿qué te llevas de esta experiencia? ¿Ha generado algún cambio en lo personal, en lo profesional también? Sí, sinceramente en mí particularmente despertó mucho interés, ¿sí?, sobre los diferentes desarrollos, ¿sí?, de aprendizaje de ciertas personas, aparte de los diferentes temas que hemos ido hablando, que me pareció y me incentivó a seguir investigando, ¿sí?, sobre problemas que, como le decían los chicos, como decía la profe, ellos nos enseñaban algo y nosotros sacábamos, preguntábamos sobre otra cosa y tenían que volver y explicarnos otra vez. Claro. Y un tema específico que preguntamos mucho y generalmente fue sobre, por ejemplo, el autismo, ¿sí? Y, por ejemplo, a mí en lo personal, esta experiencia me incentivó a seguir aprendiendo más, ¿sí? Y también cosas prácticas que los chicos nos dijeron e importantes, poder estar también comentándoselo a otros que a veces no las tenemos en cuenta. Así que personalmente fue realmente muy lindo lo que ellos hicieron y también nos ayudó a nosotros porque nosotros también tuvimos que trabajar en grupo y también fue bueno eso, ¿no? Poder juntarnos entre todos y también sacar eso que ellos querían, ¿no? Que nosotros quizás no lo pensábamos. Bueno, se nota de acuerdo a lo que están diciendo, al testimonio de Agustina, de Sofía, que lo disfrutaron, ¿no? Eso por lo menos se ve a grandes rasgos, percibimos. En el último encuentro también surgió la posibilidad de considerar a la universidad como un escenario futuro, ¿no? Por ahí no se piensa y se ve como la universidad un futuro no posible para algunos y bueno, ellos pudieron ver que eso también es una posibilidad real y concreta, que no es solo para algunos venir a la universidad. Entonces eso también es como un plus que pudieron lograr los alumnos y pudieron transmitir
y ellos animarse a pensar en ir, ¿por qué no?, ir a la universidad. ¿Sí? Qué importante esto que marcás, María Laura, porque bueno, pone en un rol preponderante a la universidad pública en los diferentes espacios educativos a través de los cuales está trabajando y generando actividades de articulación, ¿no? Bueno, y esto se ve, se percibe cada vez que vienen los jóvenes estudiantes a mostrar lo que hacen en sus prácticas sociocomunitarias, una instancia de acercamiento, de acortar brechas, uh-huh, y de incorporar mayor cantidad de alumnos y posibilidades en sus vidas aquí a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Uh-huh. Bueno, con respecto a las neuropsicología, uno sabe que hoy está muy en boga esto, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los avances que ha ido teniendo la misma? Ha ido teniendo muchos avances, como así también ha ido teniendo mala prensa, ¿no? Uh-huh. Porque se habla mucho y por ahí las cuestiones que parecen ser de moda se piensan que tiene que ver con otras cuestiones. Lo cierto es que hoy hay avances importantísimos, como por ejemplo que no nacemos con todas las neuronas que vamos a tener de por vida, podemos seguir aprendiendo aún en edades avanzadas, hay nacimiento de nuevas neuronas, cuando uno se formó hace 20, 30 años atrás esto no existía, y hoy saber que hay posibilidad de esta plasticidad neuronal, cerebral, no solo en la niñez, sino que también en las edades más adultas, es muy esperanzador, incluso tras una lesión o tras alguna cuestión que tenga que ver con la patología. Desde las prácticas sociocomunitarias nosotros queremos revisar eso, justamente mostrar y trabajar desde lo normal, entre comillas, ¿no?, desde lo esperable. La neuropsicología nace de la patología, pero hoy se trabaja desde lo esperable y desde lo posible. Y esa es la idea, ¿no? Los avances no es solo una cuestión de moda. Lo que pasa es que también se trabaja mucho con la cuestión de la patologización, ¿sí?, la medicalización de la infancia, que estamos totalmente de acuerdo que esto no debe ser lo que prime. Tenemos que trabajar desde justamente la atención primaria, prevenir, trabajar con lo que es esperable y favorecerlo, y no buscar solamente lo patológico y demás. Ellos hablan de la cuestión del autismo, hoy se habla y se sabe mucho más del autismo, y bueno, si no lo podemos compartir desde las cátedras, que es lo que venimos estudiando, de lo que se viene trabajando con diversos proyectos, creo que es el lugar por excelencia y que los chicos en sus estudios y su formación lo puedan transmitir. María Laura, te vamos a comprometer a futuro para profundizar en este tema, porque nos interesa muchísimo. Muchas gracias a vos, a Sofía, a Agustina. Gracias por venir a compartir esta valiosa experiencia que llevan adelante. Gracias a ustedes. Bien.